El Senado de la República, el Centro de Investigación y Altos Estudios Legislativos CAEL, la Pontificia Universidad Javeriana y la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública invitan a la séptima sesión de la Cátedra CAEL 2021, Smart Cities y los retos de la economía urbana en un mundo globalizado. Tendremos como catedrática a la doctora Idiko Swegedi Massad, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, abogada de la Universidad ELTE de Budapest, LLM de la London School of Economics and Political Science, doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas del Externado de Colombia, profesora del Instituto de Economía Mundial de la Universidad Corvinus de Budapest y profesora visitante de la Universidad Pontificia Comillas, ICADE, ICAI y University of Cincinnati Law School, cónsul honoraria de Hungría. Se tratarán temas como Big Data e Ingeniería de Datos para la construcción de políticas públicas urbanas, Inteligencia Artificial y Desarrollo Urbano, Clústeres de Innovación y Tecnología, Innovación como Mecanismo de Desarrollo Urbano en Colombia, Principales Retos, Deterioro Medioambiental y Cambio Climático, Prospectivas Urbanas, Trabajos Formales, Informales y Desigualdad en el Mundo Urbano, Los Retos de las Externalidades, Salud, Educación y Movilidad. Jueves 9 de julio de 2020 de 3 a 4:30 de la tarde a través de la plataforma virtual Zoom y canal YouTube CAEL. Gracias a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta séptima sesión de la Cátedra CAEL 21, Consolidación Territorial en Colombia. Agradecemos al doctor Gregorio Chas Pacheco, secretario general del Senado de la República, director del Centro de Investigación y Altos Estudios Legislativos CAEL, por permitir y construir actividades académicas de alto nivel en pro de extraer lecciones del pasado y proyectar hacia el futuro posibles escenarios de desarrollo económico. Desde la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, agradecemos a las Facultades de Ciencias Jurídicas, Estudios Ambientales y Rurales, Arquitectura y Diseño y el Instituto Carlos Arbeláez Camacho de la Pontificia Universidad Javeriana por formar parte de este gran equipo de trabajo y fortalecer cada uno de los lineamientos de la cátedra, generando un impacto positivo y valioso en el actuar y decir de los miembros del Congreso de la República y la sociedad civil. Para las personas que participan en la sesión a través de Zoom, les recordamos la importancia de marcar en su usuario el mismo nombre que utilizaron en su inscripción a la cátedra, para efectos del registro de asistencia. Reiteramos igualmente la necesidad de participar por lo menos en el 50% de la sesión, de lo contrario se contará como una inasistencia. Les recordamos que las preguntas las pueden formular a través de los canales de chat habilitados. Quiero invitar igualmente a todos nuestros asistentes para que nos sigan en redes sociales, en Instagram y Twitter, @SenadoCAEL, y Facebook, Centro de Investigación y Altos Estudios Legislativos, CAEL. La temática de hoy es Smart Cities y los retos de la economía urbana en un mundo globalizado. Se ampliará más información acerca de las temáticas de Big Data, ingeniería de datos para la construcción de políticas públicas urbanas, la inteligencia artificial y el desarrollo urbano, clústeres de innovación y tecnología, la innovación como mecanismo de desarrollo urbano en Colombia, principales retos, el deterioro medioambiental y cambio climático, prospectivas urbanas, los trabajos formales, trabajos informales y desigualdad en el mundo urbano y los retos de las externalidades, salud, educación y movilidad. Quiero dar paso a la doctora Idiko Swegedi, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, abogada de la Universidad ELTE de Budapest, ILM del London School of Economics and Political Science, doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas del Externado de Colombia, profesora del Instituto de Economía Mundial de la Universidad Corvinus de Budapest y profesora visitante de la Universidad Pontificia Comillas, ICADE, ICAI, y de la University of Cincinnati Law School, cónsul honoraria de Hungría.
Por favor, querida Ildiko, bienvenida. Quedamos en tus manos. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Es una felicidad poder estar con ustedes esta tarde. Y yo traje una presentación, lo que quiero que sea una charla. Si de pronto algunos ya me conocen de conferencias, de seminarios, donde siempre estamos esperando a ustedes, por supuesto, en la Universidad Javeriana, saben que a mí me fascina interactuar, me fascina estar con mi audiencia. Y créanme, van a verlo, que es lo que vamos a hacer hoy también, porque vamos a tener unos espacios de opinión supremamente chéveres. Después los vamos a aplicar cómo lo hacemos. Algo, un método, lo que yo hago más que algo en mis clases cuando estoy enseñando en MBA y en Europa. Y entonces, vamos a esperar a ustedes también, no solamente en esta conferencia, pero en el Foro Javeriano de Economía, lo que de 21 de julio hasta 27 de julio vamos a tener en la universidad también, ahí también con muchísimo cariño los estamos esperando. Y bueno, vamos empezando de una. Entonces, vamos a ir para una presentación. Yo voy a mostrar, ¿saben qué? Antes que muestro eso, yo voy a contarles un poco, miran dónde estoy yo. Pues, físicamente estoy en Bogotá, feliz en mi apartamento, acá confinados, como debe ser eso, cuidándonos muchísimo. Pero en la virtualidad, yo estoy en mi barrio, en Hungría, en Budapest. Yo voy a contarles después, cuando llegamos a temas relacionados de este barrio. Este barrio, lo que ven ahí atrás, es la iglesia donde voy yo, donde tengo a mi abuela enterrada también. Y eso es el parque donde jugamos con mis hijos, con mis hijas. Tengo dos hijas, Irene tiene 13 años, Cristina tiene 8 años. Y ahí vamos a este parque con mis padres, ahí para compartir y también para compartir con los vecinos. Este tema es supremamente importante en un barrio. Bueno, entonces, vamos y empezamos entonces con la presentación, con la charla. Entonces, vamos yendo, les voy a proyectar y acá estamos. Espero que todos puedan verlo bien. Como pueden ver, hoy vamos a hablar sobre los espacios urbanos, las ciudades Smart Cities, o lo que hoy en día más que algo estamos llamando las ciudades sostenibles. Y específicamente yo quiero hablar sobre los retos de la desigualdad, este tema de desigualdad urbana. Es uno de los problemas más graves posibles existentes en el mundo. Y adentro de eso, ¿cómo yo estoy proponiendo acercar este tema? Primero, quiero hablar sobre lo que es el Big Data, inteligencia artificial, y vincularlo con lo que es la innovación urbana. Yo sé que con David Fernando Varela, gran amigo mío, compadre de la casa, entonces el martes tenían una súper buenísima charla donde hablaron muchísimo sobre este tema. Significa que yo solo voy a traer como unos aspectos en este punto para recordarnos y para ubicarnos. Después vamos a pasar lo que realmente nos convoca el día de hoy acá, lo que son los grandes desafíos sociales y medioambientales urbanos. Y adentro de eso, yo quiero hablar sobre la agenda urbana de la Unión Europea. Yo quiero traerles y mostrarles unos ejemplos específicos, cómo en Europa se tratan los temas centrales, lo que es calidad de aire, economía circular, adaptación al cambio climático, cultura, transición digital, transición energética y vivienda y movilidad. Y al final vamos a charlar, y ahí sí que vamos a charlar. No me creen, yo sé que no me creen. ¿Cómo vamos a charlar tanta gente? Sí, vamos a charlar sobre los espacios urbanos después de coronavirus. Son tema lo que tenemos que tratar, tenemos que pensar y tenemos mucha responsabilidad de buscar soluciones. Y ahí empezamos. Bueno, yo quiero empezar con esta primera idea
donde estoy comparando lo que es el crecimiento urbano y a tiempo lo que está ocurriendo, lo que es una despoblación de los municipios. Por esta razón, yo tengo a Bogotá y yo tengo a Caloto. ¿Por qué Caloto? Desafortunadamente no conozco Caloto. Caloto, porque como vamos a ver, es el pueblo donde entre 2005 y 2015 el mayor grado de despoblación se ocurrió en Colombia. Entonces, como podemos ver, hay un crecimiento urbano versus a tiempo ocurriendo la despoblación de los municipios, lo que nos resulta en una situación que estamos esperando que hasta 2050, 70%, almost, pues, casi 3/4 de la población mundial vamos a vivir en zonas urbanas. En 2018 es 55%. Entonces, podemos ver que va a haber como un crecimiento muy grande en este respecto. Miremosle lo de Colombia. En Colombia, en el mundo estamos esperando 70% viviendo en espacios urbanos 2050. En Colombia ya, 74% de la población habita espacios urbanos. Estamos muy por encima del promedio internacional, pero estamos dentro del promedio de Latinoamérica. ¿Y por qué Europa? ¿Por qué traigo los ejemplos de Europa? No es porque vengo de Europa. Es también porque en Europa, ya, en la época de 1950, la mitad, 50% de los europeos estaban viviendo en zonas urbanas, lo que subió a 75%, un número muy parecido de lo que nosotros ahorita tenemos en Colombia a 2018. Pero este proceso de urbanización fue muchísimo más desde atrás de la historia que nosotros lo que estamos ahorita mirando en Colombia, lo que es una urbanización de los últimos 30 años. Ahí estamos hablando de una urbanización muchísimo más atrás. Entonces, sigamos adelante. Urbanización, como dijimos, viene con una despoblación de los municipios. Acá tenemos unos datos muy alarmantes. En Colombia tenemos entre 85 y 1993, descrecieron casi 38% de los pueblos, de los municipios. Entre 93 y 2005, este porcentaje fue casi 41%, y entre 2005 y 2015, casi 35%. Mira, eso no ocurre solamente en Colombia. Porque, bueno, hay uno podría decir que toda la situación de falta de paz, o llamámosle lo que es guerra en el área rural, entonces eso nos puede resultar claro. Uno dice, claro, despoblación, tal. No, eso no es tan claro en ese sentido. No es solamente desplazamiento, hay muchísimo más cosas. Y eso que nosotros hoy en día, que Dios quiera, estamos y vamos a vivir en paz. Entonces, es una situación lo que tenemos que mirar que ocurre y ocurre en todos lados del mundo, ocurre en España también, donde ustedes pueden ver algo muy alarmante: 50% del territorio de España, solamente 5% de la población está viviendo. Y lo que tú puedes ver ahí, véalo, míralo. Entonces, uno puede ver que hay 4.000 municipios con unas amenazas de desaparición. Desaparición porque ya no va a haber gente viviendo ahí. Y míralo, donde más peligro tienes son los municipios donde vive menos de 100 personas. Y esos municipios en España tenemos 1.286. Significa que la despoblación del campo es un tema muy fuerte y es lo que tenemos que tener muy en cuenta en Colombia también. Y bueno, miremosle. Entonces,
Acá está la tabla para Colombia. Acá claramente pueden ver por qué yo traigo Caloto. Porque el crecimiento porcentual de la población fue menos 52%. Está desapareciendo el municipio. Sigamos adelante y miremosle algo. Bueno, las ciudades, pues entonces, creamos ciudades. Entonces, ¿cómo vamos a crear estos metrópolis? ¿Cómo vamos a atraer a la gente? Pues uno dice, pues las ciudades innovadoras van atrayendo a gente. ¿Cómo es una ciudad innovadora? Una ciudad innovadora es de Two Things Now. Ustedes vieron, de hecho, este índice con David Varela. Pero yo quiero entrar un poco más de detalle acá. Entonces, ¿qué ocurre? Esta institución, además, es una institución supremamente fuerte. Es un think tank muy fuerte. Y ellos tienen un índice donde están trabajando con 162 indicadores, están haciendo estadísticas de 2.000 ciudades y hacen el ranking de las 500 ciudades del mundo más innovadoras. ¿Qué es algo innovador? Miran los activos culturales, la infraestructura humana y los mercados interconectados. A ver, miremosle. 2019. ¡Ay! Acá salió Colombia. Entonces, las ciudades top 10. 2019. Nueva York. Nueva York subió. Eso es 2019 que llega Nueva York al tope. Tokio, London, Los Ángeles, Singapur, París, Chicago, Boston, San Francisco, San José. Así se llama San Francisco. Entonces, San Francisco, la ciudad de San Francisco y Toronto. Miremosle cómo vamos nosotros en Colombia. Nosotros participamos con 3 ciudades. Mira, si uno dice ciudad de mi alma, Cartagena, y uno dice de 500 ciudades, 462, uno dice, óigame, ¿pero qué es eso? Entra en las 500 ciudades. Esas son ya grandes cosas. Y estas son las 4 ciudades que entran. Muy arriba Medellín. Después 168 Bogotá. Y muchísimo más abajo. Pero estamos con Cali y estamos con Cartagena de mi alma. Entonces, sigamos adelante. Vale. Si las ciudades innovadoras, etcétera, pues porque es innovador, qué es esta innovación, qué es este tema. Lo que yo quiero hacer ahí, empezar a mirar estas ciudades inteligentes, qué es estas ciudades inteligentes, innovadoras. Pero yo voy a conectarlo ahí también con el tema de ciudades sostenibles y ciudades donde quiero vivir. Y vamos a ver como otro índice donde vamos a hacer la pregunta. Una ciudad innovadora no es necesariamente una ciudad vivible donde quiero vivir. Entonces, estos dos elementos, lo que yo quiero que todo el mundo tengamos en cuenta, es que una ciudad innovadora, chévere, pero lo que uno tiene que vivir, tiene que mirar es que a tiempo ciudad innovadora y a tiempo una ciudad vivible donde quiero vivir. Bueno, miremos estos temas de ¿para qué sirve la tecnología e incluyendo inteligencia artificial en el desarrollo urbano de hoy? Y de hecho eso no es de hoy. Uno puede ver que hace años estamos ya con esos temas. Entonces, miremosle. Es algo muy importante. Una ciudad puede ser Smart City porque hay sensores, porque hay gestión de datos, porque hay plataformas analíticas. ¿Pero para qué es? Es lo que yo quiero que tengamos siempre en cuenta. Mejorar la calidad y el funcionamiento de los sistemas del entorno construidos. ¿Qué significa eso? Nuestras calles, nuestros edificios, nuestras escuelas, nuestro tráfico. Por eso existe todo el sistema, para pensar y mejorar la calidad de estos. ¿Qué es Machine Learning? Pues que las máquinas nos ayuden. ¿Pero cómo pueden ayudarnos? Las máquinas nos van a ayudar. Porque ellos, siguiendo unos algoritmos, entonces ellos pueden manejar muchísimos datos y ellos mismos aprenden. Ellos aprenden a adaptarse de cuáles datos y cómo
procesar para lograr una tarea determinada. Y entonces, y ahí viene la inteligencia artificial. Artificial intelligence. Brr, estaba ahí como mirando en inglés. Entonces, las reacciones automatizadas en tiempo real. Eso es procesamiento de los datos, pero ¿para qué? Y para mí es lo más importante. Para que sea más manejable los datos para los humanos. Entonces, fíjate, lo que yo quiero, para mí es supremamente importante, es que hay que iniciar la tarea como siempre. Hay que determinar qué queremos, qué tipo de ciudad queremos. Significa las máquinas, qué tienen que procesar, qué datos tienen que mirar para darnos el resultado, qué resultado queremos ver. Por esta razón, tenemos que saber, necesitamos una claridad, cuáles son los desafíos compartidos de día de hoy en los espacios urbanos. Esos desafíos urbanos compartidos porque lo compartimos la preocupación. Yo quiero mostrar tres grandes grupos de esos: el cambio climático y resiliencia urbana. Esa palabra resiliencia todo el tiempo estamos escuchando. Y uno dice es que nuestras ciudades no son aptas para confrontarse con las realidades climáticas. Hay que hacer algo con eso. Nuestras ciudades estaban diseñadas y construidas para otra cosa y no lo que tenemos ahorita en el medio ambiente. Bueno, otro desafío. El otro desafío es el crecimiento y la atracción de industrias de innovación. Míralo eso cuando dice el comercio es el alma de las economías urbanas. ¿Por qué se dice eso? Pues, ¿tú recuerdas de la historia, edad medieval? ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué existían las ciudades? Los pueblos, en esta época los pueblos. Porque allí trajeron desde el área rural los productos para intercambiar. Y obviamente después se desarrollaron otras actividades de comercio. Y vea, ahí lo que uno tiene que mirar es un poco qué es una ciudad innovadora. Uno dice, ya, necesitamos las redes de infraestructura pública. Entonces, además, tienen que ser equitativos. Y los sistemas de educación, mano de obra, ellos tienen que prepararnos para una época de la automatización, de una época cuando las máquinas van a trabajar para nosotros, pero nosotros no podemos ver eso como una situación donde perdemos el trabajo. Por esta razón, odio la máquina. No, yo tengo que adaptarme a la realidad. Y ahí vamos. El siguiente reto, lo que es el aumento de la desigualdad de los ingresos y la riqueza, desigualdad de la riqueza en los espacios urbanos. Y en ese sentido, lo que uno tiene que mirar es qué hacemos, los objetivos relacionados con el entorno construido, qué tipo de vivienda, qué tipo de servicios de infraestructura, el transporte local, agua, energía, banda ancha. Y lo importante, pero no es que qué, cómo. Bueno, el cómo es asequible para todas las personas. Bueno, ahora lo que yo quiero hacer es justamente nuestra plataforma para charlar. Es nuestra plataforma y es lo que quiero pedir, el gran favor a ustedes. Por favor, entrar en esta página, lo que tú puedes ser, www.menti o Mentimeter, te da igual, .com. Y cuando entras, yo voy a proyectarte qué código tienes que meter acá para poder hacer conmigo, todos juntos, un super ejercicio de votaciones. Este ejercicio va a ser completamente anónimo. No vamos a tener el registro, quién votó, qué, cómo. Lo que vamos a tener es el resultado de la votación. Ok, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacer la pregunta en este Mentimeter, lo que es desafíos urbanos compartidos en
Colombia. Vamos a hacer esta pregunta. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Inmediatamente voy proyectando a ustedes nuestro Mentimeter. Entonces, este Mentimeter, lo que voy a compartir con ustedes, míralo por favor, seas tan amable, entras a la página de Menti y pones el código 545898. Ya estoy abriéndolo para la votación. Eso debe estar ahorita abierto. Entonces debe estar abierto. Y entonces, lo que te pido el favor es que entras a esta página, usas este código 545898 y te sale una palabra, una pregunta, qué pena. Por favor, ordenes, según tu percepción, los siguientes desafíos. Entonces, los siguientes desafíos voy a... Entonces, alguien ya lo hizo. ¡Gracias! Entonces, voy a... Entonces, ya dos personas dicen, tres. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Súper, súper! Entonces, vas ordenando según tu percepción cuál es lo más importante para ti en orden de cambio climático o crecimiento y atracción de industrias de innovación o el aumento de la desigualdad de ingresos y riqueza. Para ti, ¿cuáles son en orden de 1, 2 y 3 los desafíos urbanos más grandes? Bueno, vamos, ya 20 personas lo hicieron. Vaya, 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 hazlo, hazlo. 21, vamos, vamos. Súper. Vamos, vamos, hazlo. Súper. Y después voy a mirar cómo votaron ustedes. ¿Cómo vota nuestra audiencia el día de hoy? ¿Qué consideran como el desafío urbano un primero más importante en importancia, segundo más importante y tercero más importante? Yo ayer hice este ejercicio con mis hijas. Estuvimos acá jugando y probando. Ellos fueron mis guinea pigs. Y bueno, yo voy a decir cómo votaron ellas. Ellas son 8 y 14, 8 y 13. Por esta razón, me pareció también supremamente interesante de cómo la juventud ve esta situación que ven de nuestras ciudades. Entonces, vamos ya a 44. Entonces, en este momento, lo que vamos a hacer es vamos a esperar un minuto hasta que vamos a cerrar. Un minuto, tenemos 56 segundos. Vamos, vamos. 46 personas votaron. 47. Vamos, vamos. Vamos, queridísimos. 48. Vamos mejorando. Más y más personas, más chévere. Más personas votan, más chévere nos queda todo. Bueno, 30 ya casi... Tenemos medio minuto y ya casi estamos cerrando. Sean tan amables. Ya casito estamos. Casi sí. Ya casi estamos. 55 personas votaron hasta ahora. Tienes 10 segundos si quieres. Puedes. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, y ahí estamos. Entonces, y vamos a mirar el resultado. Ustedes dicen que el desafío más importante para ustedes es cambio climático. El segundo más importante, aumento de la desigualdad de ingresos y riqueza. Y el tercero, el crecimiento y atracción de industrias de innovación. Bueno, fíjate, muchísimas gracias por esta opinión. Y ahora digo a ustedes, mis hijas dijeron lo mismo, cambio climático y resiliencia urbana. Yo voy a compartir esta idea con ustedes. Ahora que ya miramos lo que opinamos sobre estos desafíos urbanos,
Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a regresar un poco a nuestra presentación y ya estamos regresando a la presentación y seguimos adelante con unas ideas más y que viene, viene el tema de innovación urbana. Innovación urbana. Ustedes con David Fernando Varela mencionaron el famoso Google Island, el Toronto Sidewalk, la primera ciudad inteligente, bueno, la primera ciudad inteligente que no va a existir. Pues como pudieron saber, en Toronto Google quiso hacer una inversión gigantesca, coger una parte de la ciudad y hacerla una ciudad completamente nueva, de movilidad urbana, de unas construcciones, entonces con base de la madera. Estaban trabajando con el famoso IKEA para tener unos robotic furniture, bueno, una cosa como maravillosa quisieron hacer. Vale, al final no lo hacen porque llegó COVID y dicen que eso ya no hay para de y cómo financiar, ya nadie va a comprar eso. Pero voy a decirte algo, si tú miras, hubo en estos últimos tiempos, hubo mucha, pero mucha prensa, mucha movilidad de gente, etcétera, contra este proyecto porque dijeron que todo eso de cámaras vigilándonos, entonces todo eso de todos innovando, viviendo juntos, etcétera, la cosa, les hizo muchas preguntas de privacidad y de propiedad intelectual. Porque dijeron que Google lo que quiere hacer es realmente robar las ideas de la gente y entrar en la privacidad de la gente. Bueno, no se hace. Vamos a ver y cuándo vamos a tener una ciudad inteligente. Yo voy a decir algo a ustedes. Yo no quiero ver ciudades inteligentes necesariamente así. Lo que yo quiero es ciudades sostenibles. Ciudades sostenibles donde es chévere a vivir. Pues vale, ¿qué es esta innovación urbana? Esta innovación urbana, míralo. ¿Por qué hay innovación urbana? Satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Es lo que tenemos que hacer. Ustedes me dieron que piensan que son los desafíos. Estos desafíos lo que tenemos que atender. ¿Cómo? ¿Qué es atenderlo en forma innovativa? Pues algo difícil. Algo difícil, muy fácil a decirlo acá en una pantalla. Pero algo difícil hacer, porque es a través de procesos colaborativos. ¿Qué es un proceso colaborativo? Cuando dices todos estos codiseño, coproducción, cuando estás hablando que es una cooperación entre autoridades públicas, ciudadanos y negocios. Muy fácil decirlo, mucho más difícil implementar. Pero es la única forma. ¿Por qué? Porque realmente con esta innovación lo que estamos buscando es resolver lo que puedes ver en esta pantalla. Las economías urbanas que no funcionan para todas las personas, que no crean caminos verdaderamente compartidos hacia la prosperidad, no son lugares que alcanzan todo su potencial económico. Entonces, miremos un poco eso y ahí claramente podemos ver. En la vieja política pública, de cómo hacer política pública, vieja, y no lo estamos haciendo. ¿Por qué? En innovación urbana también, lo primero, lo que hay que hacer es con liderazgo local, desde los grupos cívicos, hasta los funcionarios electos y la comunidad empresarial. Debe haber una colaboración para codificar los desafíos compartidos que las ciudades quieren abordar con la tecnología, ¿sí? Lo que quieren abordar con la tecnología, ¿viste eso? Con liderazgo local, ¿cuáles son los desafíos y qué es lo que queremos abordar con la tecnología? Entonces, la tecnología es la herramienta y nada más que eso. Sigamos adelante. Y ahí quiero llegar al punto
donde digo, ¿dónde quiero vivir yo? ¿En una ciudad requete innovadora o en una ciudad lo que es vivible? Yo amo este índice, lo que es el índice de Economic Intelligence Unit, The Economist, lo que tú estás leyendo, la revista de Reino Unido. Ellos tienen anualmente las ciudades vivibles. ¿Recuerdas qué es innovador? Ahora vamos a ver qué es lo que es vivible. Estabilidad. No hayan delitos o poco. No hayan amenazas de terror, conflicto militar, disturbios. Atención sanitaria. Sistema de salud. Qué pena, se me ocurrió. Sistema de salud. Tercero, cultura y medio ambiente. ¿Cómo es el clima? Restricciones sociales y religiosas, míralo. Nivel de corrupción, nivel de censura, disponibilidad deportiva, cultural, comida y bebida. Educación. Privada y pública. Pública, educación pública. Y la infraestructura. La calidad de la red vial, transporte, conexiones internacionales, las viviendas y suministro de los diferentes servicios. Y miremosle, los top ciudades en 2019. Uno puede decir, siempre dicen de mi Viena que es que más aburridor. Pues mira, y miremosle, las ciudades más vivibles en el mundo, 2019, top 10. Viena, Melbourne, Sydney, Osaka, Calgary, Vancouver, Toronto, Tokio, Copenhague y Adelaide, Australia. Míralo, por favor. ¡Ups! Pasamos a Bogotá. Entonces, míralo, por favor, que no debe significar si una ciudad es pequeña, es necesariamente lo mejor. Viena es con 1.500.000 personas, sí, que es la ciudad, es adorable. Yo amo esta ciudad. Yo estudié en Viena, en la Academia Diplomática, y realmente uno de mis mejores tiempos, sí, y realmente es que yo en esta época lo que dije cuando a las 2 de la mañana estaba yendo a la casa de una fiesta, entonces dije que acá lo único lo que me puede atacar es un fantasma, lo que sale de las tumbas de los Habsburgs, ¿sí? Entonces, pero no necesariamente ciudades viejas, etcétera, y pequeñas pueden ser más vivibles. Míralo acá, Tokio, por favor. Tokio subió muchísimo, muchas inversiones, también por las Olimpiadas, lo que estuvimos esperando para este año, Dios quiera que vamos a tener el año que viene. Bueno, 27 millones de personas, queridísimos, 27 millones de personas están viviendo en Tokio y está en lugar 7, número 7, con Toronto, en las ciudades más vivibles. Miremosle nuestro Bogotá. Nuestro Bogotá de 140 ciudades está en 108, pero no vamos a llorar, no vamos a llorar, no estamos tan mal, porque miremosle esta parte. Bogotá es lo único quien está participando en la lista, entonces tenía una subida, un mejoramiento en el ranking entre 2008 y 2018, lo que podemos verlo gigante. Significa vamos adelante y vamos a vivir. Bogotá es un lugar espectacular y se puede hacerlo aún mejor. Y nuestras otras ciudades también, porque Bogotá es una cosa en Colombia. Y ahí está el resto. Ahí está, digamos, y no se puede llamar el resto. Ahí están todas nuestras ciudades que tenemos que cuidar, tenemos que querer, porque ahí está viviendo nuestra población. Bueno, sigamos adelante. Desafíos urbanos en este tema. Yo quiero poner algo, lo que a mí me fascina esta idea. Es el paradoxo. El paradoxo de que las ciudades siempre han sido centros de oportunidades, pero al mismo tiempo suelen proporcionar un punto focal, míralo eso, un punto focal para los problemas sociales. ¡Qué paradoja! ¡Qué gigantesca paradoja! Sigamos adelante. Y acá yo voy a mostrar a ustedes
unas estadísticas desde Europa, la Europa urbana, pobreza y exclusión social. Mira esta foto acá arriba, es de 2012. Grecia, recuerdan la época de la crisis, cuando los campesinos trajeron fruta y verdura gratis a la ciudad. Y mira la gente recibiendo la fruta y la verdura. Entonces, miramos estos datos de Europa y ahí vamos. Primero, quiero mostrar algo, lo que es, ¿qué significa en Europa personas en riesgo de pobreza o exclusión social? Míralo, por favor. Personas en riesgo de pobreza reciben menos de 60% del ingreso mediano nacional. ¿Qué significa una persona materialmente, gravemente privada, que no puede pagar al menos 4 de los 9 siguientes artículos? Yo no quiero decir que de pronto en algunos años yo tampoco puedo pagarlo, porque gracias a Dios no estoy en esa situación, pero mucha gente no puede pagar eso, y en Colombia desafortunadamente menos gente puede pagar todo eso, pero fíjate, en Europa es una persona materialmente gravemente privada si no puede pagar 4 de las siguientes cosas, donde tú tienes incluido carne, pescado, una proteína equivalente cada segundo día. Tenemos una semana de vacaciones lejos de casa y tenemos coche también incluido en la lista. Bueno, y al final quiero decir, ¿qué significa en Europa hogares con una intensidad de trabajo muy baja cuando las personas trabajan menos de 20% de su potencial laboral? Y ahora vamos a ver los resultados. Vale, muy bien. ¿Dónde hay mayor tasa de riesgo de pobreza? ¿Ya recuerdas lo que vimos? ¿Qué significa pobreza? Riesgo de pobreza. ¿Dónde hay mayor riesgo de pobreza en la Unión Europea? En zonas rurales. Claramente puede ver, zonas rurales hay mucho más este riesgo que las ciudades y los pueblos suburbios. Pero oiga, mira esta vaina. En las grandes ciudades de la parte occidental de la Unión Europea, Bélgica, Dinamarca, Alemania, los Países Bajos, Austria y Reino Unido, ¿dónde está el riesgo de la pobreza? En las grandes ciudades. Oiga eso. Y ahí claramente puedes ver este riesgo de pobreza con qué está vinculado. La baja intensidad de trabajo en estas ciudades de Europa Occidental, por ejemplo, Bélgica e Irlanda. Y seguimos. Bueno, ahora la vivienda. ¿Qué significa una tasa de hacinamiento? Significa que no estoy viviendo en espacios adecuados. Tú necesitas una habitación para el hogar, una habitación por pareja, una habitación para cada persona individual de 18 años o menos, o 18 años o más, una habitación por par de personas solteras. Significa, es un espacio grande, es una buena casa, oiga. ¡Uf! Y dicen, si no tienes eso, estás hablando sobre un hacinamiento, una deprivación de espacio. Bueno, otra vez en Europa, lo que significa problemático socialmente, etcétera, para nosotros es un sueño para lograr para muchos. Pero bueno, entonces miremosle, ¿y qué es la tasa de grave privación de viviendas? Es cuando tienes el problema anterior, significa que en espacio pequeño vive mucha gente junto y adicionalmente tienes los tales problemas. Por ejemplo, tienes fuga en el techo, no tienes bañera o ducha o no tienes inodoro interior y entonces tu vivienda se considera como demasiado oscura. Mira, yo con esto no quiero decir, es que mira lo que en Europa, fíjate que están quejando, joder, y entonces sí, y todo lo bueno lo que están viviendo. No. Lo que quiero decir, uno siempre tiene que mirar
Si ellos consideran que eso sí es un grave problema, significa que uno tiene que mirar qué es la calidad de vida para la cual tenemos que luchar. Que todos los ciudadanos en Colombia, ciudadanos, o bueno, yo soy extranjera, entonces todos quienes vivimos en Colombia debemos tener. ¿Qué es la calidad lo que tenemos que tener? Bueno, entonces, miremosle por favor, privación grave de viviendas en Europa también, en la Unión Europea, es el espacio rural donde más tenemos este problema, pero fíjate, los problemas, condiciones de hacinamiento o sobrepoblación, es el problema, no en las áreas rurales, privación grave de viviendas, pero en las ciudades, en la Europa Occidental. Y ahora miramos otro tema, entonces ahí estamos, oportunidades de educación y también el tema de desempleo. Míralo, por favor. Tenemos que estar muy pendientes de los jóvenes quienes están entre 18 y 24 años y no tienen más nivel de educación que el secundario. Es un problema. ¿Dónde más? En Europa, en las zonas rurales. Pero en Europa Occidental, en las ciudades tienes este problema que la gente no estudia suficiente. Míralo, por favor. Más hombres abandonan los estudios que las mujeres. Pero fíjate, Europa y la equidad de género, pues tampoco, ajá, míralo. Entonces, los jóvenes, quienes ni trabajan ni estudian, entre 15 y 34 años, entre ellos tienes más mujeres. Pero pues, sabemos, pues, para criar a los hijos. Bueno, sigamos adelante. ¿Y el desempleo? Bueno, las tasas de desempleo son más altas en las ciudades. Y míralo, en los países más desarrollados, Alemania y Reino Unido, desempleo en ciudades, donde esperamos que están las oportunidades. Bueno, mirámosle, en países del sureños más que algo y menos desarrollados, comparando con ellos económicamente, por ejemplo, España, tienes el desempleo en las zonas rurales. Pero fíjate, acá hay algo interesante, que entonces en Francia y Polonia, en los pueblos, ciudades más pequeños y los suburbios donde tienes el desempleo. Bueno, vamos adelante. Y al final, acá podemos ver pobreza y exclusión social, pero como autopercibe, como lo ven los europeos a ellos mismos. Es una pregunta también muy grande, porque hay una lo que es la realidad y el otro, ¿cómo lo vemos nosotros quienes vivimos ahí? Míralo, por favor. ¿Quiénes están quienes no son satisfechos con en sus barrios, con sus calles y con sus edificios? ¿Dónde menos satisfechos son? Pues en el sur. Y acá miramos, por favor, con azul, ¿cuáles son los espacios donde la gente siente que tenían dificultades de pagar por los servicios en el mes actual? Entonces, podemos verlo, que es en el sur, obvio, pero tú puedes ver, entonces, unos lados, lo que son el Reino Unido, acá entonces, los Países Bajos, entonces, donde tú puedes ver los sitios donde la gente tiene mucha plata, pues gana bien, digamos, pero es muy costoso vivir, también hay problemas. Bueno, y seguimos adelante. Bueno, la agenda urbana de la Unión Europea. Cuando ellos en 2016 vieron todo eso, lo que acá estamos compartiendo, ellos dijeron, pues hay que hacer algo. Y eso es la famosa Agenda Urbana de la Unión Europea que ellos empezaron a trabajar desde 2016 con los temas prioritarios, lo que tú puedes ver acá. Estos temas prioritarios donde tú puedes ver calidad del aire, economía circular, adaptación al cambio climático, cultura, transición digital, transición energética, vivienda, movilidad, pobreza urbana
y unas cosas más, lo que es contratación pública, uso sostenible de suelo, inclusión de inmigrantes, refugiados y puestos de trabajo ya. De ellos, yo quiero mostrar a ustedes unos ejemplos de ellos que adivinaron para tratar estos primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grandes problemas, empezando de calidad del aire, terminando con pobreza urbana. Vamos, 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 vamos. Entonces, míralo. Calidad del aire en las ciudades. ¿Qué puedes ver acá? Fíjate lo que tú puedes ver acá. Y si tú miras, este es un bicho. Míralo, este teléfono acá. Es un bicho como viejito. Entonces, es un bicho, es un teléfono. Y con este teléfono, la idea es que la ciudadana, caminando en la calle, cualquier ciudadano caminando en la calle, puede entonces revisar la calidad de aire y en el sitio específico donde está parado, y puede enviar información también cómo se siente de calidad de aire en este momento. Míralo, ellos están justamente, este Citizens, este proyecto está utilizando algo. Dígame algo y lo voy a olvidar. Muéstreme algo y lo voy a recordar. Inclúyame en algo y lo voy a entender. Bueno, eso no viene de los europeos, míralo, eso viene de los chinos y de hace miles de años. Entonces, fíjate, primera gran idea, calidad de aire, pues sí, pero ajá, ¿y cómo? La participación ciudadana, compartir, involucrar. Sigamos adelante. La famosa economía circular. La famosa economía circular, donde la idea es no tener ninguna de las... La idea es que no tener basuras, no generar basuras, y hasta que desde la basura generar algo lo que sirve. Esta economía circular, si te interesa, por ejemplo, hay un super webinar, Making Circularity Work for a Just Transition to Climate Neutrality. Tú puedes, por ejemplo, meterte 14 de julio, ahí está, 2 de la tarde, hora Bruselas, métate. Hay 8 de la, de 8 de la mañana, Nueva York. Entonces, métate. Entonces, y míralo lo que dicen. Pero quiero mostrarte algo. Quiero mostrarte. Y ahí vamos, entonces, compartiendo esta idea. Es lo siguiente. Fíjate, por favor. Fíjate, por favor, acá estoy, ya estoy compartiendo contigo. Entonces, estoy compartiendo contigo esta página, digamos, de economía circular. Esta página de economía circular, tengo que ser capaz de regresar entonces. Acá estoy. ¿Ya? Míralo. ¿Qué es la idea de... Ups, ¿por qué se me desapareció? Ya está, es lo que necesito y es lo que quiero compartir. Se me fue. Entonces, ahorita tiene que... ¡Ay, Dios! Entonces, tengo que tenerlo para poder compartir. Chuc, chuc, chac, chuc, chuc. Ya, miremosle si me deja. Miremosle. Es lo que quiero compartir. Estoy acá. Voy a Zoom. Entonces, y voy a compartirlo. Ahora sí que me deja. Track. Míralo. Míralo, por favor. ¿Qué es la idea? The European Circular Economy Stakeholder Platform. La idea es que tú puedes encontrar, míralo de qué sector, míralo de qué país, míralo de qué quieres ver, las ideas cómo hacer una economía circular. ¿Qué estamos aprendiendo desde este punto? Porque uno tiene que aprender de los buenos ejemplos. Es compartir ideas. Esos son gigantescos bases de datos abiertos. Eso tiene que ser abierto. Lo importante es la inclusión. Son ideas donde empresas, donde ONGs, donde pues gente pone sus ideas, buenas prácticas. Y tú lo que dices es que quiero mirar entonces dónde hay una buena práctica. Entonces, una buena práctica, entonces cualquiera me interesa,
entonces de producción, o yo voy a ir, lo busco en Italia, tienen algo, funghi, eso debe ser algo de champiñones, lo miro cómo lo hacen. ¿Para qué sirve todo eso? Compartir experiencias. Esos son bases de datos gigantescos. Es una cosa monstruosa. Vale. Es la forma de hacer políticas públicas. Bueno, ahora sigamos adelante y regresamos un poco a nuestros temas. Y entonces, y ahí vamos. Regresamos, estuvimos acá con la economía circular. Y ahí siguen los otros proyectos, adaptación al cambio climático. Es un grupo de gente trabajando desde España hasta Suecia, gente junto, ta. Y ellos hicieron una aplicación, lo que pueden utilizar las ciudades, y ellos hacen un cuestionario, se autocuestionan. Cualquier ciudad puede utilizarlo, cualquier pueblo puede utilizarlo, el municipio. Hace la pregunta, ¿estoy adaptada al cambio climático? Míralo, les dieron plata de investigación, esta gente trabajando junto con unos pilotos, etcétera, desarrolló este sistema, lo que después las ciudades pueden utilizar. Otra vez, estoy desarrollando algo, lo que en todos lados de Europa, si quieren, pueden utilizar. Sigo adelante. Entonces, cultura en las ciudades. Yo quiero acá otra vez mostrar a ustedes algo. Este crowdfunding and culture. Tantas veces uno dice, bueno, ¿cómo apoyar la cultura? Yo quiero apoyar, yo quiero ser parte, yo quiero hacer crowdfunding, yo quiero recoger plata para algo específico en mi barrio para los niños que tengan un espacio para pintar. Pero bueno, ¿cómo lo hago? ¿Estoy acá solita con la idea o con dos, tres amigos? ¿Qué hago? Mira esta vaina, mira este acá. Entonces, voy, ya te lo muestro. Entonces, ahí está, crowdfunding. Entonces, ya te voy compartiendo, míralo, ya está. Tú puedes mirar, primero te dice que es crowdfunding, y tú puedes mirar es proyectos. Yo digo, voy a mi ciudad. Yo quiero ir a mi ciudad, access denied, porque no puedo ir. Entonces, yo ayer estaba como buscando y encontré las cosas. Entonces, tal vez voy, no sé, ¿por qué no me deja? Y yo encontré uno de estos, Chang. De pronto, entonces, yo puedo mirar como ejemplos, entonces, y de pronto acá yo puedo buscar la ciudad mía también. Platforms, qué pena contigo. Entonces, acá, por ejemplo, puedo ir a los platforms. Acá está, qué pena contigo. Entonces, por ejemplo, voy a Hungría y yo digo, acá está un proyecto. Dice, odio que usted. Significa, pues pongamos la plática junto. Puedo entrar en su página de web, puedo ver qué es lo que está haciendo. Y esos otros, Creative Selector, quiero apoyarles, miremosle cómo lo hacen, etcétera. ¿Qué hay de idea? Otra vez, compartir ideas, pero también buscar financiación. Sin plata eso tampoco funciona. Entonces, ¿y qué es lo que estamos sintiendo? Pues espero que estamos sintiendo. Lo que estamos sintiendo es que la idea en estos proyectos es que la tecnología nos sirve para unir a la gente, donde la creatividad viene de la gente. Los servidores públicos no es que, bueno, Dios quiera que sean creativos, pero no tienen que inventar todo. Cooperar significa cooperar con ideas y buscar las buenas ideas. Sigamos adelante y entonces ahí, transición digital, algo muy importante, es una plataforma, míralo, gigantesca. Tienes ahí participando 124 ciudades y yo puse acá algo, lo que no voy a mostrarte ya específicamente, pero encontré una cosita en Hungría. Yo voy a Budapest con mucha frecuencia, gracias a bendito Dios. Entonces, pero yo nunca escuché, uy, yo nunca escuché de esta gente. ¿Sabes qué hacen? Si quieres, yo voy a pasarte la presentación, lo miras.
Ellos, por ejemplo, tienen un proyecto ahorita, escuelas de verano en línea para niñas, a enseñarle a programar en computación. Imagínate, de acá yo llego a un proyecto requete chiquito. ¿Qué es lo que quiero mirar y demostrar con eso? Plataforma gigante. La Unión Europea apoya el desarrollo de esta plataforma gigante. ¿Y ahí qué hay en esta plataforma? Gente quien está haciendo cosas chéveres. Y uno, como ciudadano, ¿cómo se conecta? Se conecta con el proyecto porque le interesó, o coge una idea y monta lo suyo, y así vamos adelante todos juntos. Bueno, vamos mirando. Transición energética es un requete buenísimo software donde te van, entonces en la ciudad, por ejemplo, modelando cómo tienes que tener una buena utilización de energía. Míralo, todos quienes participaron para desarrollarlo. Universidades, empresas, fundaciones, es una cosa loca. Todos vinieron juntos, desarrollaron eso, tenían 4 pilotos y ahora está disponible que todo el mundo lo haga. Cójalo, municipio, cójalo, diséñalo y hazlo mejor, energéticamente mejor tu ciudad. Bueno, estamos andando a 2 temas muy gruesos, 3, y ahí terminamos. Entonces, lo que es la vivienda. Míralo. Eso no es nuevo, pero coge bastante fuerza hoy en día. Lo que dice Housing is a Human Right. La vivienda es un derecho humano. Este tema de que tengamos vivienda, tengamos una vivienda además vivible, míralo. Hagamos viviendas lo que crea comunidad. ¿Y cómo podemos hacer una ciudad vivible? Con la participación. Preguntar al ciudadano, ¿cómo quieres tenerlo? ¿Cómo quieres que sea este proyecto? Bueno, eso significa el tema de ciudad, de vivienda en ciudades. Ahorita la movilidad urbana. En movilidad urbana es también un proyecto inmenso, pero inmenso lo que es el 2020 Civitas. Una cosa loca. ¿Qué quiero mostrarte de todos modos? Con COVID la vida no para. Con COVID la vida tiene que seguir y aún con más energía. Y es lo que quiero mostrarte. En la Unión Europea en este momento están dando una encuesta, una participación ciudadana sobre el futuro de la movilidad. Dice, el futuro de la movilidad pública está en tus manos. Y está abierto en este momento, los europeos están opinando. No hay política sin recoger esta opinión sobre los propuestos. Y ahora sigamos adelante. Pobreza urbana. Eso sí que es supremamente difícil. Y si yo tengo que decir algo, lo que más me duele, a mí es lo que más me duele. Míralo, por favor. Acá ya estamos hablando. Es el proyecto más grande existente, digamos, en tema de pobreza urbana. ¿Pero con qué? Con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Tú el tema de pobreza no vas resolviendo con 2 pesos y con 2 almas. No, eso es plata. Míralo, ellos entre 2014 y 2020 gastaron 372 millones de euros. 372 millones de euros en estos proyectos. Y ahí sí que si entras y lo miras, ahora ya no quiero como que gastar más tiempo con eso porque quiero que juguemos un poco más jugar. Bueno, yo creo que innovar es jugar a tiempo, pero mejor dicho que hagamos un ejercicio. Si tú miras el tema de pobreza urbana, sí quiero mostrarte porque eso sí que es súper chévere, es algo realmente súper chévere y es algo lo que debemos tener en Colombia, es para mí algo lo que sí hay que hacerlo, es para mí es un must,
Voy a lo que es de, entonces, lo que es de los proyectos. Míralo, por favor, Barcelona. En Barcelona, el trabajo de Guaranteed Minimum Income, el ingreso mínimo garantizado. Para mí es el sueño, y a tiempo yo te digo algo, para mí eso es la única solución contra la pobreza. Y míralo, por favor, ellos trabajaron con un presupuesto de casi 5 millones de euros. Trabajaron en una parte de la ciudad específica, 114 mil habitantes lo incluyeron. Hicieron un piloto que pasa si esta gente recibe un salario mínimo garantizado. Bueno, muchas ideas, tú puedes encontrar acá muchas otras ideas, tú puedes verlo en Bergamo. Los niños digan que qué es lo que ellos quieren hacer con la educación y arte. Unas cosas divinísimas puedes encontrar, pero obviamente en estos proyectos de Urban Innovative Actions son las alcaldías locales, son los gobiernos locales que tienen que participar, tienen que liderar. Hay cosas lo que puede hacer la comunidad, pero hay cosas donde tiene que, y eso sí que nada que hacer sin ellos, liderar lo que es el gobierno. Bueno, ahí voy regresando para mis últimas cositas a mostrarte. Y ya, espacios urbanos después de COVID-19. COVID-19, yo no quiero decir que es como la Segunda Guerra Mundial, pero para mí necesariamente, pues hija también, porque mi padre nació en 1941, él ya no recuerda de Segunda Guerra Mundial, pero mis abuelos me contaron todo el tiempo qué fue la guerra. Entonces yo pienso que yo soy hija de la nieta de la Segunda Guerra Mundial. Y es un cambio muy, muy grande, es mucho sufrimiento y un cambio muy grande. Yo creo que COVID-19 llega a este punto. Tenemos que confrontarlo, tenemos que reconocerlo, que genera sufrimiento. Eso no es un chiste, COVID-19. Pero también genera cambio. Y tenemos que creer en este cambio. Bueno, cambio. Es algo lo que es un cambio terrible. Salió el 7 de julio en El Dinero que Colombia será el país de OCDE con más desempleo en 2020. Estamos hablando, y además es desempleo oficial de más de 20%. Seamos honestos, estos son los países más desarrollados del mundo, pero míralo, yo miro, y eso es mi lectura. España sufrió muchísimo, Grecia estaba muy mal ya desde antes, Turquía ya estaba mal desde antes, pero míralo, por favor, los Estados Unidos está con 12.9. Míralo, por favor, que muchos de los países europeos están muchísimo más bajitos, donde hay unas políticas de lo que es el apoyo social, entonces el pago de los salarios de los trabajadores por parte del Estado a las empresas, y las empresas pasan a los trabajadores desde día uno que estalla la crisis. Entonces, lo que uno quiere, o lo que yo, es mi lectura, pero lo que yo quiero mostrar, como yo leo eso, tienes más políticas sociales, sufres menos. Tienes problemas de políticas sociales, sufres más. Bueno, y ahí quiero mostrar a ustedes un proyecto donde yo quiero pues proponer, si un día quieren participar. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene un proyecto divinísimo, se llama la experimentación urbana en el contexto del COVID-19 en cuarentena y ideatón. Tú puedes participar hasta el 31 de julio en este ideatón, en esta página del banco,
donde con tu ideatón, lo que se llama volver a la calle, tú puedes proponer una idea replicable y escalable, una idea de alto impacto, idea posible de escenarios, ideas para recuperación de la confianza en las ciudades, resolución de temas de distanciamiento físico, ideas con alternativas para una vida urbana, espacios públicos más sostenibles, resilientes, para fortalecer el vínculo entre espacio público y la vida comunitaria, ideas para sistemas de continuidad y las actividades económicas locales, ideas inclusivas y la escala humana. Tú puedes hacerlo, lo que tienes que hacerlo es nada más de, entonces, entrar, por ejemplo, ahí voy, entonces, entrar, por ejemplo, en la página del, en la página del banco, ahí está, volver a la calle y participar. Hazlo si quieres. ¿Cómo serán evaluadas las propuestas? Ahí tú puedes verlo. El premio para las 3 ideas destacadas en reactivación urbana. Míralo. Tú puedes ganar. Tú puedes hacerlo. Entonces, ahí está el lanzamiento. Lanzaron 1 de julio. Estamos muy de tiempo. Entonces, cierren las postulaciones 31 de julio y se puede, se puede. Buscan ideas. Buscan ideas y ellos dicen y quieren inspirar. Inspirar con la adaptación de espacios urbanos a nuevos usos, con la gestión local de la crisis, con la revitalización de los barrios. Están acá como dándote ideas. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son los desafíos, lo que nos trae COVID-19 a nuestros centros urbanos, a nuestras ciudades y con qué solución práctica se puede dar un grano, dar un ayudar a resolver en lo que estamos viviendo y lo que sí es devastador? Es mejor decir lo que es, sí es devastador, es socialmente devastador en lo que estamos viviendo ahorita, el COVID-19. Mira, yo sin decir más cosas que llamar tu atención de esta cosa divinísima en el banco del Laboratorio de Ciudades del BID, lo que yo quiero hacer es, y acá quiero terminar entonces nuestras actividades, pero contigo trabajando. Quiero nuevamente invitarte a un Mentimeter de espacios urbanos en Colombia después de COVID-19. ¿Y qué quiero? Eso sí que yo quiero que seas súper abierta y seas, no digo amable conmigo, porque hasta ahora la viejita habló 1 hora y media, pero ¿sabes qué quiero? Pues es lo que quiero. Escríbame unas frases. ¿Tú cómo? ¿Con qué proyecto? ¿Qué harías tú? ¿Qué lanzarías tú? Si tú te dirías es que lánzalo algo para mejorar los espacios urbanos en Colombia después de COVID, pensando en el COVID. Entonces, ¿tú qué harías? Es lo que quiero preguntarte, es lo que quiero pedirte. Recuérdalo, estamos en Mentimeter. Estamos en Mentimeter, ya inmediatamente te estoy mostrando en Mentimeter donde estamos. Acá estamos en el Mentimeter. Este Mentimeter lo que te dice, por favor, entras en Menticom, el código es 290219. Danos, por favor, tu idea sobre una solución práctica para mejorar los espacios urbanos en Colombia después de COVID-19. Vas a encontrar que tú puedes escribir unas frases y puedes enviarlo. Cuando cerramos el ejercicio, yo voy a proyectar y leer a voz alta cada una de estos mensajes de ustedes, de estas ideas de ustedes. Otra vez, es anonimato total, anonimato total. Lo único lo que vas a sentir que
leyeron a todos mis compañeros mi idea. ¡Hey! Entonces, es lo que quiero pedirte. Entonces, entras y pones tu código y por favor, seas tan amable, vas escribiendo unas ideas tuyas sobre una solución práctica para mejorar los espacios urbanos en Colombia después de COVID-19, ¿vale? Estoy esperando, ayúdeme, yo quiero verte. En este momento es mi única forma de charlar contigo. Yo dije que vamos a charlar, por favor, charlemos. Es la única forma que charlemos, para ver a ustedes, a sentir a ustedes, tener las ideas de ustedes. Entrar en Menti, por favor. Estamos abiertos en Menti. Y con el código 290219, ya una persona nos escribió. ¡Sí! Todavía no muestro. Escríbenos, por favor. Escribe tus ideas. Es tan maravilloso ver tus ideas. ¿Cómo buscar una solución práctica para mejorar los espacios urbanos en Colombia? Estamos acá esperando. Tomes tu tiempo, tu tranquilidad. Y de verdad, yo solo te estoy agradeciendo por estar con nosotros hoy, por pensar juntos, por querer crear, por querer cambiar, ir adelante por este país tan maravilloso que se llama Colombia. Ya 4 personas nos enviaron, 6 personas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno eso! 7 personas. ¡8 personas! Estaría tan bueno tener un poco más de ustedes dándonos ideas de algo tan importante. Pues fíjate, yo te mostré estas ideas europeas otra vez. No digo que eso es la solución, pero te voy a decir, comentarte algo. Si recuerdas que yo empecé con el parque de mi barrio en Hungría, en Budapest. Este barrio lo construyeron en el final del siglo XIX, copiando los ingleses, con la idea de que la gente, hasta que gente de bajos recursos, esos fueron mis bisabuelos, deben tener un espacio público, bueno, compartido. Y eso fueron como hay un espacio de tipo de clubhouse, las iglesias, la plaza gigante, lo que es este parque, lo que ustedes ven ahí, las escuelas y las viviendas con jardín, lo que construyeron en la época para gente humilde, hoy en día, este barrio está bastante cotizado. Las cosas cambian. Pero, bueno, ¿qué pasa con este parque? Este parque donde virtualmente ahorita estoy yo sentada. Este parque hace unos 10 años, ya Irene, mi hija grande, existió. No fue una cosa muy bonita, te digo. Parques, tú necesitas gastar plata para que un parque sea bonito. Y eso estaba como medio. ¿Vale? Y ganaron un proyecto muy grande de la Unión Europea. Cerraron el parque, reconstruyeron el parque. Y desde hace que el parque se reconstruyó, se convirtió en un centro cívico. Es un barrio y tenemos cada domingo unas personas salen con su violín, con su guitarra, lo que sea, y toca música, y la gente va, escucha, aplaude, y ya está. Entonces, la gente sale, están los diferentes espacios. Hay espacios para niños pequeños, para niños más grandes, hay espacio para la gente con sus perros, hay espacio para los adultos mayores. Pensado además el espacio, tú tienes que rediseñar el espacio además.
un espacio lo que se construyó a finales del siglo XIX. No digas que eso que ya es lo mismo que final del siglo XIX. Entonces, se creó un parque, y eso fue mucha plata, un parque lo que hoy en día ya se cierra por la noche, un parque lo que hay que gastar muchísimo además en su mantenimiento, pero un parque lo que revitalizó la gente en el barrio. Bueno, por esta razón yo estaba sentada en este parque, porque para mí este parque tiene mucho significativo, porque al lado de este parque, en un edificio, sobrevivió mi padre a la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos, porque en este parque yo crecí yo como niña, y es este parque donde hoy en día mis padres, en el confinamiento, salen y pueden caminar y pueden disfrutar. Bueno, entonces ya 37 personas nos escribieron, 39. Voy a cerrar en un minuto y miramos lo que nos están escribiendo. Ya casi en un minuto cerramos. Sí, nosotros tenemos, yo creo que un legado muy grande, lo que dejamos no solamente a nuestra familia, pero lo que dejamos de legado a nuestro barrio, el barrio donde convivimos. Esta convivencia es algo muy importante. Hoy en día uno pensaría que, pero con COVID, ¿cómo convivir? No, es donde más tenemos que convivir. Convivir no significa, hola, ¿cómo estás? Y después olvidar del otro. Convivir es crear algo para mejorar para todos y mejorar más que algo a los más necesitados, ¿no? Y eso es innovación urbana, lo que tú lo haces en el espacio urbano, con mucho cariño, con mucho cariño. Y ahora ya, cerramos, entonces, y vamos a mirar qué es lo que nos escribieron ustedes. Recuperar toda la estructura ecológica hídrica del país. ¡Wow! Sigamos adelante. Estoy realizando un proyecto de huerta por hogar con una bici huerta. ¡Oígame! ¡Qué cosa tan espectacular! Sigamos. Generar mayores estrategias de cultura ciudadana en cuanto a la conciencia de aseo y aprecio por la ciudad. Esto acompañado de que se establezcan mejores estrategias para tener una ciudad más segura y fiable. ¡Wow! Ordenar los planes de ordenamiento territorial, ya sea los nuevos, así como los existentes en torno al cambio climático, míralo, y el agua en lo referente a Colombia y sus países vecinos, para lograr entender cómo estamos y cómo desarrollemos campo y ciudad. Sigamos. Una reorganización en la estructura en el transporte para que haya una buena agilidad, además de crear formas más activas para la utilización de transporte particular. Tú sabes que en la Javeriana los padrecitos están gastando una gran cantidad de plata para dar a los estudiantes bicicletas y patines para que la gente pueda ir con más facilidad a la universidad, porque estamos esperando poder regresar ya en agosto. Bueno, sigamos. Dada la valiosa experiencia vivida con el teletrabajo, debería continuar un sistema de semipresencialidad laboral siguiendo la lógica de pico y cédula. Eso ayudaría con la movilidad, que es una de nuestras grandes tragedias. Tienes toda la razón. Reubicar las ciclorrutas como mínimo a 2 cuadras de las avenidas por donde circulan los vehículos, ya que la contaminación por emisiones atmosféricas y material resuspendido afecta gravemente la salud de quienes se movilizan. Tienes toda la razón. Y fíjate, ahí se ve, nosotros estamos caminando hacia las ciudades, centro de las ciudades, centro de las ciudades, cerradas solamente para peatones y para gente en bici y en monopatín.
y estos patinetas eléctricas. Vale, vamos. Impulsar ciudades inteligentes, entrar en la era digital, que estén alineados con los planes de ordenamiento territorial. Crear espacios de comunicación, de comunicaciones, canales, que esos canales de comunicación de igualdad en todos los aspectos. Sí. Las ciclorutas o bicirutas, fíjate que varios de ustedes están con este tema, con todas sus demarcaciones y señalaciones. Además, más vías peatonales amplias y verdes. Yo no voy a decir a ustedes en cuál ciudad en Centroamérica. Cuando yo fui la primera vez para dictar clases, no hubo vías peatonales. No hubo. Y yo dije, ¿qué clase de ciudad es? Bueno, es una clase de ciudad donde la gente no camina en la calle. Pero eso no es una ciudad vivible, con todo mi respeto. Vamos, en Bogotá, descentralizar y abrir espacios de universidades públicas, hospitales, fábricas, centros financieros y de negocios en cada localidad para disminuir la cantidad de gente que transita obligatoriamente en el centro de la ciudad. Es una muy importante para que no haya estos aislamientos en la ciudad, lo que estamos viviendo. Sigamos. Somos Triada, Eco Media Rock. Proponemos un cambio vital en el uso de la ciudad, cambiando paradigmas a través de una nueva educación del autocuidado y por ende del cuidado de la ciudad enfocada a los ciclos de consumo consciente. ¡Lo amo! Mira, no tenía tiempo para mostrar a ustedes. Una de las vainas en Europa son los finlandeses. Tú entras en la página de ellos y haces una encuesta. Lo que te va a sacar que en los diferentes ámbitos de tu vida, tú haces la encuesta. Entonces, y te saca qué tan sostenible eres. ¿Qué tan sostenible eres para el medio ambiente? Es algo muy interesante cuando hablas del autocuidado, de lo que uno como ciudadano tiene que hacer. Mejorar el ámbito de las ciclorutas para motivar a utilizar la cicla. Míralo otra vez el tema. Fíjate tan interesante. Vincular a la población en los diseños de los espacios públicos, pintar, grafitis, jardines, diseños pensados en las necesidades, cultura y gustos. A mí me fascina, por ejemplo, este tipo de cosas cuando tienes las casitas donde todo el mundo deja un libro y lleva un libro. Este tipo de espacios donde uno intercambia los libros. Oiga, ahorita con coronavirus, bueno, uno desinfecta, ya. Pero bueno, hay que seguir adelante. Bueno, aumentar la accesibilidad mediante la movilidad segura y a escala humana. Proyectar infraestructuras inteligentes para la resiliencia. Generar y clasificar datos sociales para la gobernanza. ¡Wow! ¡Qué tan importante los datos! Sino cómo hacemos políticas. Implementando tecnología en los mismos, wifi, energía fotovoltaica y naturaleza, para integrar conceptos de integración y comunidad. Mira, ¿recuerdas esta vaina de Toronto? De este Riverside, yo creo que así se llama, Riverside Project, lo que al final no hicieron. Entonces, ahí justamente estaba wifi para todo el mundo, además de una super velocidad de wifi. Eso fue como lo mínimo. Y yo pienso que eso debe ser disponible para todo el mundo. Bueno, aunque lo ideal sería reducir la densidad poblacional, no es práctico. Creo que optimizar el tiempo es ideal. Ciudades como Bogotá no pueden seguir funcionando 8 a 5. ¡Ja! Necesitamos poder aprovechar más el tiempo. Óigame, en Hungría empezaron una vaina. Ahorita mi mamá me contó que los chicos en el colegio van a entrar a las 9 de la mañana para que no haya tanta congestión en lo que es transporte. No sé, vamos a ver de cómo si... Pero fíjate, tan interesante. No puede ocurrir todo en una misma franja. Supremamente interesante. Y entonces, ¡wow! Y eso fue nuestra... Y eso fue, entonces... La última idea, sí, y eso fue la última idea lo que recibimos, porque después que los,
que los entes territoriales frenan el crecimiento urbanístico. No, eso no vimos todavía. Que los entes territoriales frenen el crecimiento urbanístico y se generen mejores espacios públicos para el disfrute de sus habitantes. Más inversión del gobierno nacional en proyectos urbanos que garanticen una buena calidad de vida. Despojar a las personas que invaden lotes y bienes inmuebles baldíos para que se hagan parques y centros deportivos de esparcimiento. Sí, pero por otro lado, oiga, tan difícil eso, pero yo sé de qué hablas, es la recuperación de los espacios públicos. La solución práctica para el mejoramiento de los Estados Unidos es la intervención en educación ambiental sobre sostenibilidad, muy importante. Hay todo por hacer, ya que Colombia es un país rural y los principales focos de población crecen sin ninguna visión hacia el futuro. Sí. Más zonas verdes, menos contaminación por vehículos. Mejorar la red de alcantarillas, muy importante. Mejor comportamiento ciudadano, involucrar a la gente con su ciudad. Sí, claro que sí. Para mejorar los espacios urbanos en Colombia, hace falta crear una conciencia ciudadana que conlleve a que los ciudadanos sientan como suyos los espacios. Eso se puede lograr involucrando a las comunidades en el embellecimiento de sus zonas cercanas. Tienes toda la razón. Eso no es que el Estado nos hace todo y nosotros pues tenemos que cuidarlo. No, nosotros también tenemos que estar con nuestra mano y con nuestro alma. Se debe disminuir la burocratización de los procesos de diligenciamiento a los aportes de la ciudadanía en general para el manejo de los espacios públicos y erradicar los consumidores de drogas de estos espacios. Y entonces, mi solución es que sean estos espacios mucho más limpias, con todas las garantías de luz, recreación y seguridad. Descentralizar los servicios y espacios urbanos para así llevar el trabajo, la educación, la recreación, las instituciones, la justicia, las oportunidades cerca de los ciudadanos. Y tener desplazamientos cortos. Óigame, eso es una idea lo que es recurrente. A pie y en bicicleta. Se debe tener apoyo en políticas públicas de los gobiernos locales, dándole la posibilidad a las personas desarrollar sus propios programas para sobrevivir. Coordinar con autoridades político-administrativas y la comunidad en general de barrios para la mejora de parques, zonas de uso común. Considero que los espacios urbanos deben tener señalización, zona de basuras adecuadas, ecología y zonas de esparciamiento. Gracias a ti. Mejorar las zonas verdes, no acabarlas, y hacer pequeños centros en cada latitud de la ciudad. Fomentaría el uso de zonas verdes para evitar la concentración masiva en espacios privados. Fortalecería la ciudad policéntrica. Mira, otra vez esta idea es recurrente, muy importante, evitando que las personas tengan que desplazarse mucho. Promovería la vivienda en la periferia para que no haya hacinados. Una solución práctica para mejorar los espacios urbanos la basaría en una idea ecológica y producción de materiales y productos orgánicos en casa, que se base en la construcción de comunidad y de generación de valor sobre los espacios comunes, ajustar los usos de suelo, permitiendo agricultura urbana. Mira esta idea. En espacio público, contribuir a la soberanía alimentaria, muy importante. Fortalecer la educación y cultura ambiental para mejorar sostenibilidad artística territorial. Generar nuevas tipologías de vivienda de interés social con espacios públicos productivos, huertas urbanas, para garantizar una seguridad alimentaria en un techo digno. Creación de parques públicos con más zonas verdes, mayor y mejor mantenimiento de espacios públicos, habilitar más senderos peatonales, sí. Consolidar liderazgos barriales y locales pensando en infraestructura inteligentes para contrarrestar el impacto del COVID.
velar por la seguridad ambiental y mental en las grandes ciudades. Este tema de lo que es de seguridad mental es algo muy importante. Enfocar el servicio social que se presta por parte de los estudiantes de educación media, realizar pedagogía creativa sobre cultura ciudadana, ciudad de parques y reforestación de las áreas que lo requieran. Mejoramiento de la movilidad por medio de ciclovías y un mayor porcentaje. Educar a vivir es poco, en poco espacio y disfrutar más del medio ambiente. ¡Ay, qué cosas tan bonitas! Preservar en talleres de cultura ciudadana en cada una de las 20 localidades de Bogotá, Colombia. Y ahí sí terminó. Dios, solo agradeciendo, yo voy a hacer lo siguiente. Queridísimos, mis adorados, qué ideas tan hermosas. Yo voy a hacer llegar a Kael este ejercicio, lo que ustedes nos enviaron. Es algo divino. Entonces, para que lo tengan, para que puedan compartir. Y yo acá, sentada feliz, con mi familia, confinada y cuidando a todo el mundo en Bogotá y estar con mi fondo de pantalla de Europa, donde están mis padres, pensando en mis padres. Entonces, y estar con ustedes compartiendo este espacio tan bonito y esperando a ustedes con mucho, mucho y muchísimo cariño en La Javeriana para seguir adelante con estas conversaciones. Y gracias por conversar conmigo. Viste, te dije que vamos a conversar y ustedes conversaron conmigo. Gracias, gracias.